Con 91 años y la lucidez intacta, Chicha, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, reconstruye una y otra vez una parte de aquel doloroso 24 de noviembre de 1976 en búsqueda de respuestas. Aquel día, uniformados robaron a su nieta en un operativo comandado por Ramón Camps y Guillermo Suárez Mason, en la casa donde murieron acribillados 5 militantes de la juventud peronista, entre ellos Diana Teruggi, la madre de su nieta, y meses después, Daniel Mariani, su único hijo. Este es uno de los lugares de trabajo míos, y acá estoy rodeada de las fotografías de mi nieta Clara Anaí, de Diana, la hermosa Diana, de mi hijo Daniel, con una foto sacada muy pocos días antes de todo el desastre en la casa. Y es como que en su cara se transparenta la preocupación. Con el apodo Chicha, se conoce a María Isabel Chorovic, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo en 1977. Chicha tomó la conducción de Abuelas con el inicio de la democracia y se puso al frente hasta el año 1989. Aprendió a llorar escondidas para no contagiar a las demás con sus penas, suele decir. Había que buscar, pensar, idear, y en Abuelas han ejercitado una creatividad inmensa en búsqueda de sus nietos. Las desilusiones se acumularon una detrás de otra. No era como esperábamos. No contábamos que iban a haber arreglos. Tal cosa te doy, dame la otra, y cosas así terribles. Y fue muy duro. Para mí han sido años terriblemente duros, tratando de mantenerme erguida, tratando de sostenerme fuerte sobre mis pies. Lleva 38 años buscando a Clara Anaí, a quien tuvo en sus brazos solo 3 meses. En 1976, Chicha inició un camino largo, sinuoso y con muchos obstáculos, en el que todavía no pudo encontrar a su nieta, pero que colaboró a hallar otros niños robados y recolectar pruebas para juzgar a los responsables de la dictadura más sangrienta de nuestro país. Saber que Clara Anaí estaba con vida es lo que todavía me mantiene en pie, suele escucharse de la voz de esta mujer, que no le faltó vivir nada en su vida, solamente volver a abrazar a su nieta. Y hoy Chicha nos recibe en su casa. Gracias, Chicha, primero por esto, por esta oportunidad de charlar y de contar esta historia que te ha marcado la vida y que ha marcado la vida de la Argentina, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Uno siempre tiene un proyecto de vida o una vocación firme, como tenía yo por el arte. Y el hogar que teníamos también, porque mi marido era director de orquesta, así que estuvimos siempre rodeados por el arte. Menos la parte de mi hijo, que contra todo lo que esperábamos no le importaba el arte. Estudió ciencias económicas. Estudió acá en La Plata, Daniel. Acá en La Plata, en la Universidad de La Plata, sí. Y vos sos de Mendoza, ¿y cuándo se vinieron a vivir a La Plata con tu esposo? Mirá, vivíamos en Mendoza, es toda una historia. Yo estudiaba en la Universidad de Cuyo y estaba en el último año de plástica, también historia del arte. Y vino aquella revolución de contra Perón, y todos los estudiantes en aquella época éramos antiperonistas. Para colmo de males, teníamos profesores magníficos y les dejaron la renuncia en el escritorio. Nos pareció tan ofensivo y tan malo y qué sé yo, nos fuimos todas de todas las facultades, tomamos la universidad y dijimos que no volvíamos hasta que repusieran los profesores. Cuando nos fuimos, y fueron pasando días y unos meses y todo el mundo fue volviendo, menos yo y una amiga de muchos años que yo tenía, que también estudiaba Bellas Artes. O sea que ¿Esto era el gobierno, durante el gobierno de Perón o la caída del gobierno de cuando Perón? Cuando asumió. Cuando asume Perón. Claro, entonces yo abandoné, era mi palabra,
Desgraciadamente toda la vida me ha pasado lo mismo porque cumplo siempre con mi palabra. Y yo había dicho, me retiro, si no vuelvo a los profesores, y no volví. Me casé después con quien era mi pareja, mi novio en esa época, y estuvimos un año en Mendoza. Él estudiaba en la universidad también, en el conservatorio, música. Y después de un año decidimos, ya nació mi hijo, y decidimos venirnos, decidió mi marido, venirnos a acá porque él quería estudiar dirección orquestal. Nos vinimos cuando mi hijo tenía un año y nos instalamos acá. Él trabajaba en el Teatro Argentino y después pasó al Colón y ahí quedamos. Y seguí otra vez, inicié otra vez la carrera de Bellas Artes acá. ¿Acá en la Universidad de La Plata? De puro terca que soy, sí, desde primer año. Ay, no hiciste equivalencias, no, nada. Había muchas más materias dadas allá que acá. Yo había cursado muchas materias más que lo que se cursaba acá. Y no hice ni una equivalencia. Empecé de primer año porque me parecía que siempre se aprende algo nuevo. Y después también hice un poco de cerámica con el famoso profesor Arranz. Mientras tanto mi hijo crecía. Mi marido ya después se fue al Colón y seguimos viviendo en La Plata porque nos gustaba mucho La Plata. Y acá creció mi hijo. Traté de que estuviera lo más posible con mis padres. Vivían en Citibel porque se vinieron enseguida detrás nuestro, desde Mendoza. Y para que tuviera lo que a mí me parecía que a un chico no le debe faltar. La vida con la naturaleza, el poder hacer casas en los árboles, el poder hacer cavernas, pescar, jugar con la tierra, con el campo, y sobre todo, como no vivíamos en Citibel, sino ya en La Plata, lo dejaba en la casa de mamá durante los días de clase para que también aprendiera todo lo que mi padre me había inculcado a mí en mi infancia. Sobre todo el amor por todo, por la naturaleza. Con ese amor por todo que antes de comenzar a charlar nos comentabas que estuviste hace poco en la Universidad de San Martín y te habían explicado qué estaban investigando. Sí. Contanos un poco esa historia porque me parece que a los 90 años tener esa curiosidad de la vida es otro ejemplo más de sí, lo que representa. Siempre me interesó todo y creo que es obra de mi padre, que nos abrió las puertas a todas las curiosidades e inquietudes. Y bueno, esto de la universidad fue que filmaban una película, Tristan Bauer, una parte de una película, y fuimos a la Universidad de San Martín. Allí me encantó todo lo que vi allí, lo que sentí que era una de esas universidades que uno piensa así tendrían que ser todas. Y me enteré que están haciendo estudios de genoma humano, que es otra de las inquietudes. Bueno, quizá esto nació cuando tan desesperadamente buscábamos el ADN, ¿no? El ADN para identificar a los chicos desaparecidos. Y ahí me enteré que están haciendo un intenso trabajo. Ojalá todo fuera muy bien. Y me invitaron a ir a un día y que los profesores tendrían una charla, o digamos una clase gigante conmigo, para explicarme lo que hacen. Y hasta ahora no pude ir por falta de tiempo y a veces de salud. Pero está prometido ante mí misma. Y tengo que ir. Ahora, Chicha, vos decías, bueno, tu hijo decidieron, bueno, que tenga contacto con la naturaleza, que se formara, que no digamos, no perdiera eso que muchas veces se pierde en una ciudad. Sí. Ahora, tu hijo estudió economía, se recibió de economía. Vos decís, ustedes eran los padres un matrimonio volcado al arte. Sí. Ahora, y
contaste que al principio, bueno, la llegada del gobierno de Perón marcó como una ruptura con tu vida académica, en definitiva, porque era un proyecto sí. que te expulsó en ese momento. Sí. Es decir, que la política no formaba parte de la vida cotidiana de ustedes. Para nada. ¿Y cómo fue eso? Salvo que mi marido desde siempre tenía una gran admiración por Fidel Castro. Ah, mira. Y yo, en cambio, detestaba todo lo que fuera comunismo, a Fidel Castro también, tenía unas ideas más bien derechosas. No sé por qué razón, porque mi padre no estaba conforme nunca con ningún gobierno ni con nada. Un médico le dijo un día: pero don Juan, usted entonces es anarquista. Y papá lo miró asombrado y dijo: no, tampoco. O sea, simplemente, no me encuadre, por favor. Cuestionaba nomás. Era polaco tu papá. Polaco, sí. Y muy recto, ¿no? Muy recto. Así sufrió también varias penas. De haber hecho, por ejemplo, un préstamo de dinero. Y como solo fue un apretón de manos, el compromiso. Después le negaron y, bueno, fue un problema muy serio en la vida, ¿no? Pero él pues siguió siempre así, creyendo en la gente, confiando en la gente, con los debidos cuidados, ¿no? Y tenía una gran sabiduría innata, diría yo. Te voy a pedir, ahora te vuelvo al tema político, sí. Pero mirando una de las entrevistas que te habían hecho, que vos contás acerca de tu papá, esta lección que te dio con un almohadón. Sí. Y te pido si me la podés volver a contar, porque creo que también son esas cosas que uno tiene que escuchar. Sí. Un día yo venía de la escuela, vivíamos en no digo el campo, pero sí en los alrededores de San Rafael, en Mendoza. Y venía de la escuela y en ese lugar las calles eran de tierra, pero acomodadas, no sé cómo le llamaban, pero no se hacía los pantanos que se hacen acá cuando llueve, con álamos alrededor, acequias, con agua. Y venía de la escuela y veníamos con un grupo de chicas y chicos hacia las casas nuestras. En un momento, no sé qué pasó porque no me acuerdo de eso, pero de un empujón mandé una chica a la acequia con agua y la chica iba estrenando zapatos y lloraba desesperadamente. Y yo, o me afectó o no sé, pero cuando llegué a casa les conté a mamá y papá lo que pasaba. Y papá me dijo: ¿quieres venir un rato al patio? Y fuimos al patio con un almohadón que él me hizo llevar y me dijo que descosiera el almohadón, una tarde era, con un vientito como siempre corre por esos lugares, y descosí el pedazo de almohadón, saqué todo lo que había dentro y me dijo: y ahora tira las plumas al aire. Y yo desparramé, las tiraba para arriba, bueno, era muy lindo hacer eso. Y hasta el final de las plumas. Y después me dijo: y ahora vamos a recogerlas, así que por favor las recoges. Y empecé a recogerlas, me di cuenta que era imposible. Mientras más recogía, más lejos iban las plumas y estábamos en, como te digo, cerca del campo, así que el aire corría. En un momento dado terminé llorando, diciendo: no puedo recogerlas, no puedo. Se van, no las puedo recoger. Y me dijo: inténtalo. Nada, yo seguía y nada. Hasta que al final largué el almohadón y dije: no puedo. Bueno, ¿ves? Me dijo, cuando hablas mal de alguien o le haces una acción que le duela o algo, nunca vas a poder recoger eso que has hecho, como no has podido recoger las plumas. Eso fue para mí, hasta hoy no puedo herir a la gente, nunca, aunque me haya hecho mal. La gente, otros amigos se asombran, dicen: pero ¿cómo no te defendés? Bueno, porque no quiero herir. Yo creo que en el fondo de mi manera de ser está esa enseñanza de que lo que se desparrama no se puede recoger.
que el daño no se compensa. No. Así que eso es una... tantas cosas. Mi padre nos llevaba todos los domingos con mamá al río Diamante o a Tuigre en Mendoza, en San Rafael, o a las montañas, generalmente a los ríos, que no eran torrentosos, eran ríos de pueblo, digamos, y no crecidos, y nos ponía a pescar, pescar no con anzuelo, sino con esas otras pescas que se hacen con lombrices, para no lastimar, para no lastimar los peces. Y nos dejaba separados, a mi hermano, que era 3 años menor, a mí, y él y mamá se iban a poner su caña más allá. ¿Y para qué era eso? Para enseñarnos a aceptar la soledad, a que aprendiéramos a estar solos y a pensar. Porque cuando no hay nada que hacer sino mirar la caña, tenés que terminar pensando. No te podés distraer. No, no hay forma de evadirse. Claro. Bueno, después tenía un fin. Cada pez que sacábamos iba a dar a un balde con agua, y antes de irnos a casa había que devolver todos los peces al agua para que siguieran viviendo. Como no estaban lastimados porque no había anzuelo. Claro. Bueno, así fue siempre toda la enseñanza de mi padre. Recorrer las montañas, buscar piedras lindas, buscar nidos de pájaros en los arbustos, no tocarlos, mirarlos como eran, aprender de ellos, pero no tocarlos, y los árboles, bueno, todo. Y siempre la pregunta y la respuesta adecuada. Ahora, hablando de preguntas y respuestas, te preguntaba eso sobre el tema de la militancia y de cómo habías vivido el tema de que tu hijo sí se transformara en un militante político en una época realmente muy convulsionada de la Argentina, y donde La Plata era realmente un centro de militancia, de juventud, de participación. Bueno, y para colmo de males, yo era profesora en el mejor colegio de La Plata, el Liceo Víctor Mercante, con unos chicos excelentes y totalmente politizados en aquella época. Y venían a hablarme, explicarme los chicos a mi escritorio. Yo era jefe del departamento de estética, además de dar clase. Venían a explicarme sus ideas, porque veían que yo no aceptaba, no, yo protestaba mucho porque se suspendían las clases para tener asambleas. Y me enojaba. Y venían a explicarme por qué hacían eso ellos. Y por supuesto no me convencían. Pero ahí también estudió mi nuera, Diana. ¿Había sido alumna tuya? Había sido alumna mía. Una maravillosa criatura. Siempre atenta, con los ojitos abiertos, expectante, inteligentísima. Bueno, y me olvidé lo que estaba diciendo. No, me estabas diciendo que los alumnos iban y te planteaban sus razones de la militancia. ¿Vos te molestaba que se interrumpieran las clases por las asambleas? Sí, sí. Bueno, ahí un día, una noche, apareció, ya mi hijo había conocido a Diana, ya eran grandes, ya habían, los dos estaban, no sé, 18, 19 años. Y apareció en casa una noche y dijo, sí, tendría 19 años en ese momento. Había un sofá al lado de nuestra cama y encendió la luz y dice, despiértense que tengo algo que contarles. Se sentó. Mi marido tomó un cigarrillo, se sentó en la cama y se puso a fumar. Y yo a escucharlo. Y nos contó que había conocido una chica así, 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 así. Y que me había sido alumna mía. Bueno, habló, no sé si una hora, de las maravillas de la chica que había conocido. Cuando dijo el nombre, yo le dije, sí, fue alumna mía, Diana Teruggi. Y siguió contando hasta que mi marido apagó el cigarrillo y dijo, bueno, ya vamos a tener nuera. Y efectivamente, y no, así fue. Otro día, ya cuando eran novios y casi se estaban por casar, aparecieron los dos, Diana y él,
después de haber escuchado una conferencia acá en la Universidad de La Plata. Ella calladita, seriecita, y él dice: mamá, vengo a preguntarte por qué me engañaste. Le digo: nunca te engañé. Dice: sí, me engañaste. Me dijiste que Perón era esto, esto, esto y lo demás. Me explicó todo lo que yo le había explicado en mi vida. Y dijo: y ahora yo sé que hizo otras cosas que vos no has tenido en cuenta. O sea, no me dijiste toda la verdad. Yo, que nunca le había mentido, creía que nunca, porque eso era, no lo supuse que lo tomara así. Bueno, traté de explicarles. Ahí empezó la militancia de ellos, de él. Diana fue militante antes que él. Los dos estaban en Montoneros. Los dos estaban en Montoneros. Ahí perdieron la vida los dos, ¿no? ¿Y vos tenías idea? Porque, bueno, la historia de la casa de la calle 30 y lo que fue el operativo represivo inédito, porque la verdad que han hecho atrocidades, pero un operativo en donde intervinieran todas las fuerzas de seguridad y militares y helicópteros y tanquetas para bombardear un domicilio, no sé si tiene otro parangón durante la dictadura. En La Plata no hubo otro. No hubo algo semejante. No. Ahora, en la casa, leía hace poco el libro de Laura Alcoba, La casa de los conejos. Sí. Y la verdad que es impresionante cómo escribe esta chica, ¿no? Es realmente increíble. Pero cómo cuenta, a partir de su historia personal, que ella vivía ahí con su mamá hasta que, bueno, la madre finalmente se va del país y así salva a ella su vida, que tenía 10 años en ese momento. Sí. Pero cómo funcionaba la imprenta clandestina de Montoneros, cómo ahí se publicaba Evita Montonera. ¿Vos de eso no tenías idea que sucedía? No tenía idea, pero sabía que estaban militando, no sabía hasta dónde era el compromiso de ellos. Yo no sabía que había en la casa la imprenta, estaba la imprenta, pero sabía que tenían un criadero de conejos y a mí me daba mucha impresión entrar ahí. Y nunca sabía por qué. A mí los conejos me gustan, los animales me gustan, lo que habían hecho como criadera era una hermosura, pero me inquietaba y no me explicaba por qué. Y me dejaron un día, me recomendaron que fuera a la casa porque ellos se iban de vacaciones, y yo fui a la casa a darle, ver si funcionaban unos aparatos que funcionaban para que recibieran agua en todo momento sin que se les inundara ni nada. Estaban en alto, ¿no? Fui, entré a ese lugar, entré a la casa con un algo en el cuerpo que me temblaba y no tenía por qué. Y fui, le miré el agua de los conejos, todo estaba bien. Volví, cuando iba a salir de la casa, me dio una desesperación por salir. Y corrí, tropecé y me dio un tremendo golpe en las rodillas en el umbral de la puerta de salida. Y era, no sé cómo ha sido, ahora pienso que ha sido como un presentimiento o algo, ¿no? Porque no tiene explicación. Y fui, un día me llevaron a ver la casa en la camioneta que habían comprado, y por supuesto con los ojos cerrados. Y cuando llegamos, iban los dos, me preguntaron: ¿dónde pensás que estás? Y le dije exactamente dónde estaba. Pero con vos no se puede, me dijo mi hijo. Le digo: no, tengo la intuición o orientación de la gente que nace cerca de las montañas. Siempre parece que tenemos el sentido de la orientación. Ahora ya no lo tengo, pero en aquel momento tenías un GPS natural que te permitía saber dónde ibas. Sí. Qué impresionante. A partir de ahí fui a la casa muchas veces, incluida la última vez, pocos días antes del ataque de la casa.
había sido mi cumpleaños, el 19 de noviembre. Habían estado ellos en mi casa, son las fotos de Clara Anaí en el babysit. La saqué yo. No estoy en ninguna foto con Clara Anaí, porque todas las fotos que tengo las saqué yo. Pero ella me está mirando. Hay una foto hermosa que está mi hijo de espalda, Diana de espalda y la nena en los brazos de ellos, mirándome directamente a mí. Ellos lo miran a la nena y la nena a mí. Es un hermoso juego de mirada eso. Bueno, y sacamos esas fotos y el día domingo yo quedé en ir a la casa de ellos y fui. Cuando llegué estaba la nena llorando, desde afuera se oía, y pregunté, ¿qué pasa que llora Clara Anaí? Inmediatamente cesó el llanto porque me oyó la voz la nena y paró de llorar. Y me dijeron, está llorando porque no le hemos dado la mamadera hasta que llegaras, para que se la diera yo. Éramos, siempre digo, muy amigas. Me la dejaban los jueves, los miércoles y los sábados, toda la tarde. Y de hecho, bueno, el día que fue el bombardeo, vos estabas esperando que te la trajeran. Sí, porque esta visita que yo les hice a ellos fue el domingo anterior, y ese día, que era miércoles, salí del colegio, tomé un taxi rapidísimo porque se me hacía tarde, me llevaba Diana, la nena. Entré, preparé el baño para la beba y me senté a tejer, y ahí empecé a oír tiroteos y a preocuparme que le podía pasar algo a Diana en el camino. Bueno, no llegó nunca. Ahí la mataron. Ahora, Chicha, bueno, lo que cuenta, bueno, lo que se sabe y lo que vos has testimoniado a lo largo de tantas veces que contaste esta atrocidad, es que los delató el que había construido esa imprenta clandestina en la casa, ¿no? Sí. Y vos, en un momento... No es que los delató, lo destrozaron al hombre. Alguien que lo vio ese día ha contado después, era un guiñapo, coágulo de sangre, con una ropa bien vestida, porque parece que venía de dar una charla, no sé dónde, y ahí lo agarraron y lo torturaron tanto y lo llevaron. Yo al principio lo odiaba y después aprendí que no pudo soportar el sufrimiento. Después supe que había entregado a mucha gente más, entonces ya cambié también mi sentimiento de amor. Ahora, vos en algún momento dijiste que vos sacaste al hijo de él, o tuvieron que intervenir en algo que estaba estuvo relacionado después con el hijo de este hombre. Sí. Sí. Este hombre, no quisiera dar nombre. No te pregunto por qué. Sí. No. Este hombre fue finalmente, quedó en la cárcel, en el centro de concentración. Y después se pasó al lado de los asesinos y asesoraba o ayudaba, yo no sé, hizo pareja con una chica cuya madre había sido compañera mía de escuela primaria en San Rafael, Mendoza. Y amiguitas, porque yo la pasaba a buscar por su casa. Íbamos juntas a la escuela primaria en San Rafael. Y esta chica que yo quería mucho, mi compañerita, apareció un día en casa de abuelas para que buscáramos a su nieto. Y yo en ese momento sabía que su nieto era el hijo de este hombre. Y fue una de las luchas conmigo misma, ahí en un momento y minutos. Todo mi ser racional rechazaba tomar la búsqueda de esa criatura, hijo del
asesina de mi familia, ¿no? En primera instancia. Bueno, después pensé, es el chico, es la abuela de ese chico, era mi amiguita que yo quería mucho y admiraba mucho porque era muy bonita, muy arregladita, muy estudiosa. Éramos amiguitas a los 10 años. Y bueno, una decisión dura para mí, creo que una de las más difíciles, y tomamos el caso. Y lo pusimos en la lista de chicos a buscar. ¿Y lo encontraron? No se encontró, hasta ahora no se ha encontrado. Yo me fui de abuelas, el caso quedó con todos los demás, ¿no? Pero no se ha encontrado hasta ahora. ¿Y a esa la volviste a ver? ¿A la abuela? A la abuela. Sí, me ha visitado, nos hemos visto, sí. Qué historia, es increíble, ¿no? Sí, increíble las cosas que la vida te obliga a decidir, o lo haces o no lo haces. Me alegro mucho de haber procedido así, porque si no me hubiera amargado, creo, el resto de la vida. Ahora, Chilla, a lo largo de tantos años, y vos decías, bueno, y has dicho muchas veces, has tenido muchísimas informaciones que te fueron acercando sobre Clara Naí. Hubo un primer que tenía 3 meses. Cuando desapareció. Sí. Camps en algún momento te hizo llegar la versión de que habían matado a la nena. Mira, con respecto a eso, justamente ahora estoy reuniendo todas las versiones que dio Carlos. A mí la que más me dolió y la que más me molestó para todo fue cuando empezó a decir que había muerto. Pero era al principio, durante un largo tiempo, dijo que no estaba en la casa. Y esto contestó la Junta Militar a la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuando yo recurrí a ellos en Estados Unidos. Le contestó el gobierno a la OEA la respuesta de Camps y de todos. No estaba en la casa. Que habían muerto 7 personas, decían, y entre ellos ningún menor, todos eran adultos. Después se le fue preguntando, yo me presentaba en infinidad de juzgados y en cuanto lugar podía, y a todos les contestaban en ese momento y la nena no estaba en la casa. Después Camps dijo que si estaba en la casa podía haber muerto por la balacera, con esas palabras. Después dijo que había muerto y que yo usufructuaba con eso para ser política. Esto lo dijo en la nueva provincia de Massot, en el sur. Y fue cambiando y cambiando. Lo último que dijo fue que si hubiera estado en la casa tendría que haber muerto con la balacera. Lo mismo que ya había dicho tal vez, tendría. Ahí no dijo más. O sea, mezcló todo, que había muerto. También dijo que estaba en España la nena. Eso lo dijo Camps. Que estaba en España con el padre, que tampoco había muerto mi hijo, y que yo me veía con ellos. Y seguía mintiendo y yendo a la Plaza de Mayo. Yo no sé cómo he soportado todo eso. Bueno, para seguir contándome cómo has soportado todo eso, te pido hagamos un corte y seguimos hablando de esta historia y de cómo se sacan fuerzas para seguir y para mantener la esperanza. Sí. Seguimos charlando con Chicha Mariani, abuela de Plaza de Mayo.